trata entonces, a ver de qué se trata. Bueno, Mica, Fabián, terminando el año, ¿cómo están? Bien, bien, tranquilos, disfrutando. Muy bien. Hay el rumor de que están convocados para el Bailando 2020, ustedes como pareja. ¿Los convocaron? ¿Hubo una tentativa? Lo vamos a hablar y ver a futuro. Ah, sí, bien. No más que eso. Pero se está hablando, digamos. En las redes se habló, sí, salió en todos lados, pero bueno, es una decisión nuestra y tendríamos que juntarnos a hablar y ver qué pasa. ¿Vos, Fabián, tenés ganas de si lo harías con ella, por ejemplo? No, tengo otros proyectos primeros y no es el momento. Mica recién dijo, tenemos que hablarlo. ¿Qué tendrían que hablar, por ejemplo? No, tema de pareja, no sé, las cosas se consultan, se charla, claro. Pero bueno, charlalo como hacemos con todos los temas. ¿Se verían así, por ejemplo, siendo juzgados o porque vieron que tal vez estar en el Bailando implica tal vez un poco abrir un poco la ventana a la vida privada? No, nosotros cuando, por lo menos en mi caso, cuando hablo y digo algo, me la banco la repercusión, no tengo un problema. Vos, Fabi, que por ahí sos medio reacio a las cámaras. No, yo soy respetuoso, trato de hablar cuando me vienen a buscar lo mínimo indispensable, pero sí, no es que sea reacio o por mala onda, sino porque la verdad me interesa tratar de enfocarme lo mío más que en las cámaras. ¿Cuál sería por ahí el ritmo que más fácil les saldría? Por ejemplo, ¿el merengue, el reggaetón? El reggaetón, que es caliente. Ah, muy bien. No sé, ninguno, para mí ninguno.